Y es que pocos días han transcurrido del presente año para que el Congreso registrara ya el primer acto de transfugismo. El mismo fue protagonizado por el legislador Oscar Corleto Rivera, que dimitió del bloque líder y se sumó al grupo de diputados que integrarán el bloque progresista, el cual será conformado por diputados electos y reelectos del Partido Rojo. La carta fue presentada a la dirección legislativa y en el lugar se espera que sea ingresada la solicitud de creación del bloque en mención, que por no contar aún con jefe y subjefe de bancada, no han remitido a la dirección. De acuerdo con diputados que renunciaron y pretenden conformar este bloque, llegarían, según sus previsiones, a 30 diputados el presente año, y uno de los mayoritarios sería el jefe, también un bloque mayoritario, digo, y el jefe de bancada de Pro Progresista podría ser Leonardo Camey, ex integrante del partido líder. Aquí en nuestros estudios tenemos una torta de reyes. Bueno, aquí está en esta mesita. ¿Usted sabe cuál es el significado de la torta de reyes? Este día se suele partir la torta, pero tiene un significado específico. Veamos cuál es aquí en Fusión Gourmet. Una bella tradición con la cual cerramos las festividades del año que pasó, dándole la bienvenida a los Reyes Magos. Y es por eso que se comparte con una deliciosa rosca de reyes. Rosca muy sabrosa, que realmente se hace por el muñequito que sale, ¿verdad? Que de ahí se hace una convivencia con la familia, ¿verdad? El que le toca el muñequito, le toca que hacer una convivencia en el 2 de Candelaria, ¿verdad? Tamalitos, ponche y todo, ¿verdad? Para celebrar en familia, ¿verdad? Cabe señalar que tanto la forma como cada uno de los elementos de la rosca tiene un significado. La forma ovalada de la rosca simboliza el amor de Dios, que no tiene principio ni fin. Las frutas cristalizadas representan la gracia traída por Jesús, así como las joyas de los reyes, que significan amor, paz y felicidad. La figura del niño Jesús y que ésta permanezca escondida al interior del pan simboliza cuando María y José escondieron a Jesús del rey Herodes, así como la receta única de tradición. Lleva un poquito de flor de azahar, lleva naranja, lleva varias, y un toque, ¿verdad? Secreto de la panadería, ¿verdad? Su fruta cristalizada, y no puede faltar el muñequito, ¿verdad? Para que dé ese toque para hacer la convivencia. Es una tradición desde mi abuelo, Ezequiel Quevedo, ¿verdad? Que él nos enseñó a trabajar la panadería y a mantener la calidad, ¿verdad? Y es una receta muy especial, ¿verdad? Que no es igual a todas las roscas que venden en otro lado, ¿verdad? Es muy sabrosa, ¿verdad? Tiene su toque tradicional porque se trabaja con hornos de leña, ¿verdad? Con esta bella tradición los invito a que vengan a compartir con nosotros la deliciosa rosca de reyes. Ahí viene muñeco. Toda acá la convivencia, aquí los esperamos. Bueno, ya usted se enteró cuál es la tradición de la rosca de reyes. Aquí está con nosotros una en nuestros estudios. Al final de la emisión vamos a partirla para ver si el niño viene y le sale a alguien de nuestros compañeros. Eso ya lo veremos al final de la emisión. Por ahora hacemos una pausa. Somos Telediario Al Amanecer. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Continuamos con más información acá en Telediario Al Amanecer y precisamente tenemos la agenda del día de lo que ocurrirá en los tribunales de justicia. Carla Mejía tiene todos los detalles. Carla, muy buen día. Adelante. Gracias.
Gracias por el cambio, compañeros, y muy buen día a las personas que sintonizan Telediario en esta mañana de miércoles. En el organismo judicial, el Tribunal C de Alto Impacto se prepara para continuar con el debate oral y público en contra de Marvin Montiel Marín, más conocido como El Taquero, y otras 6 personas a quienes se les acusa de la muerte de 16 extranjeros. En este caso, el Ministerio Público ha presentado a todos los testigos y la documentación necesaria para solicitar las penas correspondientes en su contra. Sin embargo, faltan alrededor de 2 testigos que puedan presentarse en este juicio y luego estarían pidiendo a los representantes de esta judicatura la pena considerable en contra de estas personas, quienes son sindicados o quienes ya fueron investigados sobre la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés. Por su parte, también es importante recordar que una de las personas quienes ya fueron procesadas y que está también vinculado a este caso, él fue un colaborador eficaz y fue quien dio a conocer que fue Marvin Montiel Marín quien dio la orden de matar a estas personas y luego calcinarlas, que también un informe se dio a conocer de que ellos fueron calcinados vivos. Esto por un problema que se tenía de trasiego de drogas. De esta forma, nosotros les estaremos ampliando la información más adelante de lo que acontece acá en Torre de Tribunales. Continuamos con ustedes en el set principal y le deseamos muy buen día. Así es como la reportera Carla Mejía nos brindaba la agenda de las actividades contempladas allá en los órganos de justicia. Entonces estaremos al pendiente de esa información que genere tu fuente, Carla. Mientras tanto, nos vamos a trasladar hacia la zona 16, precisamente la colonia Lourdes. Ahí se encuentra Jorge Navarijo con un reporte más de la unidad móvil. Adelante, te escuchamos. Así es, estimados amigos, y ampliando la información en relación a los operativos que la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público se encuentra realizando en este momento en la colonia Lourdes, esto en la zona 16, nos encontramos con la vocera del Ministerio Público, Julia Barrera, quien nos amplía acerca de estos operativos. Gracias, Jorge. Buenos días. Es un gusto poder saludarlos. Efectivamente, la Fiscalía de Derechos Humanos está coordinando allanamientos en varias zonas del municipio de Guatemala, así como en distintos puntos de Cobán, Alta Verapaz, con el objetivo de hacer efectivas las aprehensiones de personas que, de acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía, están involucradas en delitos como desaparición forzada y delitos contra deberes de la humanidad. Esto cometidos contra personas no combatientes, que es importante mencionar esto, que desaparecieron y fallecieron entre el periodo de 1981 a 1988, específicamente en el Comando Regional de Operaciones de Paz. Esto en Cobán, Alta Verapaz. Hasta el momento se reportan ya 13 personas detenidas que, de acuerdo a las investigaciones, podrían haber participado en estos ilícitos. De hecho, entre los años 2012 al 2014 se practicaron varias exhumaciones en el lugar y de esa cuenta se han identificado a 97 víctimas de estos lamentables hechos ocurridos en el periodo ya mencionado, que fue entre el año 1981 al año 88. Por favor, una de estas 13 personas que han sido capturadas, se habla de quien fuera el jefe del Estado Mayor durante la época del conflicto armado, Manuel Benedicto Lucas García. ¿Qué nos puede comentar? Así es, él fue detenido esta mañana, tenía una orden de aprehensión, será trasladado a la ciudad de Guatemala y es una de las personas que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos, está involucrado en este caso. ¿Él fue capturado en el departamento de Alta Verapaz? Específicamente en el municipio de Cobán, sí. Bueno, muchísimas gracias, Julia. Es importante información que les estamos compartiendo, estimados amigos, a través de este reporte. Nosotros, desde luego, continuaremos con más información más adelante y, mientras tanto, regresamos allá al estudio principal. Jorge Navarijo informándonos de lo que ocurre allá en Colonia Lourdes, en zona 16. Estaremos al pendiente de más reportes desde la unidad móvil. Ahora cambiamos de tema. Al inicio del ciclo escolar, una de las preocupaciones de los padres de familia es que incluir en una lonchera saludable. En la siguiente nota le damos ciertas recomendaciones. Una tendencia saludable que nace en Australia, conocida como Love My Salad, que pretende crear en el mundo hábitos saludables de alimentación. En Guatemala, desde hace casi 5 meses, inició el movimiento formal, que ahora impulsa la comida escolar saludable. Es importante que los niños empiecen a tener una mejor alimentación, que incluyan los vegetales y frutas en su dieta diaria. Es muy importante que en la dieta diaria vaya de 5 vegetales o frutas al día. Esto es para prevenir enfermedades y para crear una mejor
alimentación para ellos. Pero esta iniciativa también vela porque la producción de las frutas y verduras cumpla con los requisitos máximos de calidad para garantizar una buena nutrición. Todas las normas que requieren calidad, las normas que requieren inocuidad y limpieza, que es súper importante para nosotros para cuidar la salud de nuestros consumidores, nuestros clientes y a la vez pues cuidar la salud de las familias que consumen. En este momento la tendencia que se ha dado a la salud, es muy importante recordar de que ahorita hay una tendencia a la salud a nivel mundial, carreras, dietas. Por inicio de año se busca incentivar a las madres, quienes en su mayoría son las encargadas de preparar las loncheras, para que lo hagan utilizando vegetales y frutas, pero de una forma ingeniosa como lo ven las imágenes. Telediario, información actual. Deliciosas recomendaciones para hacer una lonchera saludable y, por supuesto, llenar de felicidad a sus pequeños durante el recreo. Vamos a cambiar ahora a otro tema. Y es que 7 denuncias han sido presentadas por cobros no autorizados en centros educativos privados. La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor realiza los monitoreos correspondientes para sancionar a esos colegios. Inician las inscripciones en los diferentes centros educativos privados, pero algunos aprovechan la oportunidad para hacer cobros indebidos o no autorizados. La Dirección de Atención al Consumidor ha recibido 7 denuncias en contra de establecimientos, las cuales han sido verificadas para sancionarlos. Se distribuyeron 7 denuncias que ingresaron 12 el 30 de noviembre y 5 el día de ayer. Pues lo que hacemos siempre es un llamado a padres de familia que ante cualquier situación que ellos observen, si se les está obligando a comprar útiles escolares, uniformes o son cuotas totalmente desproporcionadas, primero que pidan toda la información al establecimiento educativo. Una denuncia efectuada por un padre de familia refería que había cancelado 2 cuotas de 300 quetzales cada una como colaboración, por lo que la DIACO realizó el monitoreo. Al revisar la facturación del establecimiento, lo que se pudo determinar era que el padre de familia tenía la razón, se le habían cobrado estas 2 cuotas, las cuales serán regresadas el día de mañana, le devolverán el dinero al padre de familia. En las oficinas centrales de la DIACO se hará un acta jurídica en la cual le están devolviendo 600 quetzales. Las sanciones oscilan desde 20.000 hasta 211.000 quetzales y deben pagarse 10 días después de haber sido notificados. Telediario, información actual. 50.000 solicitudes de DPI se han efectuado en los Estados Unidos y Europa en tan solo unos meses desde que la Cancillería y el RENAP iniciaron el proceso de enrolamiento de los guatemaltecos que viven en el extranjero. Sin embargo, de esos 50.000, solo 10.000 han sido entregados a Cancillería para que sean enviados a los solicitantes. La mayoría de ellos en Estados Unidos, en Europa, se estima que hay 10.000 guatemaltecos radicando en los países de ese continente. Y tan solo se han requerido 100 DPI a través de las embajadas instaladas en Europa. El precio del documento es de $15 en la conversión que corresponda. Hoy le presentamos la historia de Don Rafa, un guatemalteco de esos que nos inspiran a seguir adelante. A pesar que tiene ya 63 años de edad, lleva una vida multifacética. Trabaja para mantener a su familia, pero además es deportista y es un artista de la pintura. Aquí está en Guate Inspira, la vida de Don Rafa. Tiene 63 años, 37 trabajando en mantenimiento de la red eléctrica y equipo electrónico del Hospital Regional de San Marcos. Su vida es multifacética. Se trata de Don Rafael López de León. Desde hace 3 años asiste a una academia de pintura y ha logrado realizar 30 cuadros con diversos paisajes naturales, leones y de la mujer. Me ha llamado mucho la atención los leones porque es un animal que es el rey de la selva, pues. Y me identifico mucho en pintar a las mujeres. Yo siempre he dicho que la mujer es la creación maravillosa que Dios hizo en la tierra. Entonces, se ve reflejado en los cuadros que hago. La sala de Don Rafa está adornada por decenas de medallas, ya que practica el atletismo y participa en todos los eventos que se organizan en el departamento de San Marcos y las más importantes del país. Se inicia
por problemas de salud, viene, dice el doctor, bueno, hay que hacer ejercicio porque estaba un poquito sobrepasado de peso. Empecé a trotar, a correr, y de ahí vinieron las competencias y es donde entró esa pasión por el atletismo. Ya tengo dos maratones en mi carrera deportiva, que son 42 kilómetros, que eso es lo máximo que puede aspirar un atleta. Ha logrado coleccionar monedas de diferentes países, las cuales ha obtenido de amigos que han viajado por diferentes partes del mundo. No he viajado tanto para decir tengo todas las monedas del mundo, pero me ha llamado la atención, vienen compañeros del extranjero. Lo primero que hago yo es decirles si tiene alguna moneda de donde vienen. Ellos me han dado monedas y eso ha sido un gran reto para mí, combinar el trabajo, combinar el arte y combinar el deporte. Bueno, y aquí está uno de los guatemaltecos que nos inspiran a seguir adelante, don Rafa, a sus 63 años, pintor y deportista. Vamos a la pausa, quédese con nosotros, somos Telediario Al Amanecer. Vamos de nueva cuenta a enlazarnos a través de la unidad móvil con Jorge Navarijo, quien tiene más información desde la zona 16 de la ciudad de Guatemala. Jorge, adelante con el reporte. Así es, estimados amigos, en este momento pues compartiéndoles más información en relación del desarrollo de estos operativos que continúan en la colonia Lourdes, en la zona 17. En este momento se está pues realizando el traslado de una de las personas que presuntamente se encuentra implicada en delitos contra los derechos, delitos contra la humanidad. La persona capturada en este momento no ha sido identificada, no tenemos el nombre, sin embargo en este momento seguramente será trasladada a Torre de Tribunales, en donde tendrá que responder contra estos delitos cometidos durante la época del conflicto armado. Esta persona capturada forma parte de los 13 personas que han sido detenidas hasta el momento. Recordemos que estos operativos están siendo coordinados por la Fiscalía de Derechos Humanos en el Departamento de Guatemala, asimismo el Departamento de Alta Verapaz. Es parte de la información que se encuentra en pleno desarrollo y que desde luego nosotros estamos compartiendo con ustedes, estimados amigos, a través de este reporte. Regresamos allá con ustedes en el set principal. Pasamos directamente a la unidad móvil, zona 16, Colonia Lourdes, se encuentra Jorge Navarijo. Adelante, Jorge, para darle seguimiento a la información. Así es, estimados amigos, y seguimos dando cobertura a los operativos que la Fiscalía de los Derechos Humanos del Ministerio Público se encuentra realizando en el Departamento de Guatemala. En este momento, en la colonia Lourdes, esto en la zona 16, y es que en este momento pueden ustedes apreciar ya elementos de la Policía Nacional Civil están realizando pues el traslado de una de las personas, una de las 13 personas que ha sido capturadas en estos operativos en, como les comento, el Departamento de Guatemala, igualmente en el Departamento de Alta Verapaz. Igualmente pues esta investigación pues busca poder aprender a todas las personas que estuvieron involucradas en hechos cometidos entre 1981 a 1988. Entre los capturados en el Departamento de Alta Verapaz se encuentra Manuel Benedicto Lucas García, quien fuera jefe del Estado Mayor Presidencial durante la época del conflicto armado. Es parte de la información que continúa en desarrollo justamente en este momento desde la zona 16, desde la colonia Lourdes, y nosotros desde luego estaremos compartiendo cualquier otro detalle en relación a estos operativos. Regreso allá con ustedes en el estudio principal. Y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a esta nota con Jorge Navarijo, que se encuentra en la colonia Lourdes llevando todo el proceso de lo que se está dando con estos allanamientos. Mientras tanto vamos con la PMT de la Ciudad de Guatemala, Jennifer Godoy se encuentra con nosotros. Adelante. Gracias, Ander, por el cambio. Y por supuesto, en bloques anteriores les informábamos de un cabezal que se encontraba con desperfectos mecánicos a inmediaciones de la calle Martí, debajo del viaducto de la 16 Avenida, siempre de la zona 6. Este ya está siendo movilizado por una grúa particular, ya que presentaba desperfectos, pero sí dejó cierto congestionamiento en el lugar.
podemos visualizar mientras tanto nuestra videocámara que se encuentra ubicada debajo de los puentes gemelos. Podemos verificar siendo las 7 de la mañana con 40 minutos, la carga vehicular es bastante considerable, al igual que siempre el reversible que está en el carril central, pero no vemos mayor complicación, pero sí tome en cuenta que aquí es una arteria principal donde diariamente cientos de vehículos circulan. Hacia el fondo de la pantalla, hacia el lado izquierdo, puede verificar la incorporación hacia el área de la zona 8 de la calzada Aguilar Batres. Ahí se encuentra un vehículo con desperfectos mecánicos, el cual está siendo apoyado por uno de nuestros agentes para poderlo movilizar hacia un lugar donde no obstaculice. Vamos a seguir visualizando el panorama a esta hora de la mañana para que usted pueda trazarse una ruta y así aprovechar al máximo el día de hoy, miércoles. Tome en cuenta que antes de salir de casa, aparte de revisar siempre su vehículo, debe llevar consigo su documentación en orden. Esto incluye su licencia de conducir acorde al vehículo que está conduciendo, la tarjeta de circulación y por supuesto ya puede empezar a adquirir la calcomanía del año 2016. Podemos verificar mientras tanto el área del trébol, la incorporación tanto de la calzada San Juan como la calzada Roosevelt, si vemos ciertas complicaciones, pero les comentaba que no hay mayor obstáculo en esa vía. Asimismo, lo que está totalmente despejado es para incorporarse hacia la denominada Plaza Mariachi, hacia el área de la zona 3. En el centro está el reversible, el cual puede ser utilización del mismo en el área de la calzada Roosevelt y 12 avenida de la zona 11. Si va a hacer uso del mismo, tome en cuenta siempre tener una distancia prudente entre cada vehículo porque puede que el que va en la parte de adelante tenga alguna emergencia y vaya a frenar de repente y esto así evitará algún tipo de incidente. Más adelante le estaremos ampliando siempre información con respecto al tránsito y por favor siempre conduzca con mucha precaución. Recuerde, somos la PMT en todo. Usted se informa en Telediario Al Amanecer. Continuamos. La Defensoría de la Mujer Indígena, DEMI, reportó que al finalizar el año 2015 se incrementó el caso de violencia contra las mujeres y la cifra llegó a 7.573 en los 12 meses. De acuerdo con los datos proporcionados en 5 departamentos de las 13 regiones donde tiene cobertura la DEMI, fue más notoria la cantidad de casos en las áreas de Alta Verapaz, con 813 casos, Santa Rosa con 668 casos, que Quetzaltenango con 663, Quiché con 628 y Sololá con 536 casos, entre los más altos. Los casos más recurrentes en cuanto a las denuncias son violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar, los que ingresaron a las unidades de psicología y al área de atención primaria. Por muchos años, vecinos del departamento de Retaule han pasado penas por el mal estado de un tramo carretero. Este martes solicitaron a las autoridades de gobernación departamental interesarse por el caso y actuar de forma inmediata en la reparación de la calle. 19 líderes comunitarios del parcelamiento Caballo Blanco de este departamento se reunieron en el Salón de Usos Múltiples con las autoridades gubernamentales para pedir la reparación de la carretera que comunica a ese lugar. Se realizan las gestiones necesarias para poder lograr el proyecto de una carretera nueva, ya que desde hace 10 años está totalmente en abandono esa ruta. Hace un par de meses esto era tremendo, era feo, no podía uno manejar, mucho menos con personas enfermas, era algo horrible. Entonces ahorita ya se está trabajando en eso y primeramente ellos en este año podemos sacar el proyecto, a ver qué dice el gobierno, el Estado. En la actualidad se realizaron trabajos de balastre en 13 kilómetros para poder apalear la situación. Esto estuvo a cargo de empresas privadas, quienes vieron la necesidad de los vecinos. Se dijo de que se va a demoler directamente las partes más afectadas de esta carretera y poder dejar la terracería para poder ya empezar a gestionar el nuevo proyecto de otra nueva carretera en el 2017. Ojalá que entre en el presupuesto y que sea ejecutado en el 2017 esta carretera. A raíz de eso se logró directamente convocar y hacerle solicitud a las empresas privadas, que gracias a ellos se tuvo una buena respuesta en colaborar para poder bachar darle una bachada parejita a esta carretera. Los más perjudicados son los agricultores, ya que ha sido difícil transportar sus cosechas a los mercados de la cabecera departamental. Ellos quieren ya independizarse de Retaule, ya quieren hacer un municipio Caballo Blanco, pues vamos a apoyarlos para hacer esa gestión. Y de esa razón pues vienen otras necesidades para elevar el nivel de vida de los vecinos de esta comunidad de Caballo Blanco. Desde Retaluleu reportó Mario Tumín.
Autoridades de los 48 cantones elegidas anualmente en Totonicapán ya tomaron posesión de los cargos. Ahora su responsabilidad es el resguardo de los recursos naturales y la participación de la mujer dentro de la sociedad. La transición de mando de autoridades comunitarias de los 48 cantones es una tradición ancestral de mucha trascendencia en Totonicapán. Los nuevos representantes hablan de los retos que se tienen para este año. Hablando de consignas, son consignas que uno de ellos es llevar los destinos del pueblo de Totonicapán al progreso, a la unidad, a la parte eso que nos hace tener a un pueblo legítimo, un pueblo que identifica realmente nuestros ancestros, que es el pueblo indígena. Una mujer vuelve a formar parte de la directiva de los 48 cantones, ahora como vicepresidenta. Bueno, para mí es un cargo muy importante. Sabemos que nosotras como mujeres tenemos derechos y obligaciones como ciudadanas, pero también queremos decirle al pueblo de Totonicapán y también decirle al pueblo de Guatemala que 48 cantones, sabemos que la participación de la mujer es muy importante, sabemos que podemos tomar decisiones en espacios donde se puedan hacer propuestas, donde se puedan incidir las políticas públicas, y yo creo que nosotras como mujeres pues también podemos y accedemos también a la información. Sabemos de que muchas veces nosotros como mujeres no somos tomado en cuenta, y el reto de este año es trabajar por todas las mujeres, como también trabajar con las niñas que vienen a futuro. En Totonicapán, Leopoldo Batz, Telediario, Información Actual. Vamos con la unidad de móvil. Jorge Navarrijo tiene más información. Adelante. Así es, estimados amigos, y es que dentro de estos operativos que se encuentra realizando la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, ya han sido alrededor de 13 personas que han sido capturadas. Sin embargo, pues la comunidad de militares que viven justamente en la colonia Lourdes, esto en la zona 16, pues ha sido severamente afectada con esta situación. En este momento queremos platicar con algunos de ellos que se unen especialmente para comentar acerca de esta situación. Pues en realidad es tristeza y da lástima, como dijo la señora, de que nosotros somos soldados que pusimos la cara durante el conflicto armado interno. Estábamos en nómina de alta en el Ministerio de la Defensa Nacional y estábamos bajo situaciones éticas, no haciendo emboscadas, no asesinando, no secuestrando. Y da tristeza ver cómo generales del ejército, que en su momento eran de gran honor, y ahora son enemigos de la ciudadanía guatemalteca. Si Guatemala no se reconcilia, amigo, Guatemala vamos a ser un país de bagres toda la vida. Bueno, igualmente también tenemos aquí la oportunidad de hablar con una de las personas que también se desempeñó con un rango militar durante esa época. Por favor, si nos puede comentar acerca de su experiencia. La realidad es que da tristeza ver lo que están haciendo. Yo no sé por qué solo están atacando, nos están atacando nosotros como miembros del ejército. Debería ser pareja la justicia. ¿Usted tuvo inconvenientes de salud incluso durante su desempeño militar? Claro, una muestra de esa es que estoy amputado de una pierna por la misma situación, la misma tensión que viví durante los tiempos que estuve trabajando con el ejército. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto. Igualmente queremos hablar con una familiar también de una de las personas. Así es, yo les comentaba que este ataque no es solo contra los exmilitares y militares actuales, es contra el pueblo de Guatemala. Porque estos hombres que ustedes ven aquí son hombres que se pusieron el uniforme y defendieron a cabalidad, con mucho orgullo y con mucha honra, a todo el país. Allá teníamos una guerra interna en el interior y ellos siempre estuvieron dando la cara. Hoy día vamos a seguir dando la cara porque todo este ataque es de la exguerrilla, que los acuerdos de paz los dejó por un lado y lo único que quiere seguir haciendo ahora es una guerra política. Ellos quieren continuar la guerra en papeles, viendo cómo ensucian a toda esta gente honorable, trabajadora. Aquí somos familias luchadoras, nos conoce Guatemala entera, gracias a Dios, y por eso damos la cara y damos nuestro nombre. Nosotros estamos orgullosos de lo que pasó en el país, gracias a Dios se firmaron los acuerdos de paz, pero hay que respetarlos y no hay que continuar esta guerra. Los acuerdos de paz deben de llevarse también en el corazón. Aquí tienen que hacer un acuerdo los señores exguerrilleros financiados, muchos y la mayoría por entidades extranjeras que solo vienen a causar este gran desorden en el país.
Bueno, muchísimas gracias. Es la postura de varias de las personas, familiares y también militares retirados que han resultado afectados con estos operativos que se han realizado justamente esta mañana, tanto en el departamento de Guatemala como en el departamento de Alta Verapaz. Información que les comparto a través de este reporte. Regresamos allá al estudio principal. Jorge Navarijo brindando más detalles de esta serie de allanamientos que se están realizando desde primeras horas de hoy. Pero bien, con esto vamos a concluir nuestra emisión. Tenemos, ya habíamos dicho, hoy 6 de enero, pues Día de Reyes, y la tradición es compartir la torta de Reyes, así que vamos a compartir ya. A ver a quién le sale el niño, compañeros. A ver a quién es la tradición. La tradición dice que al que le salga el niño hay que dar tamales para el día de Candelaria. Candelaria, el próximo 2, que es cuando pues se tiene que quitar el nacimiento y comienza la celebración ya de la luz, porque recordemos que después viene la Semana Santa y es una transición especial, bueno, ¿verdad? Héctor, gracias a Panadería San Martín. Empieza tú, ya que contaste la tradición, y a ver si te sale el niño a traer tamalitos el 2 de febrero. A ver, ¿quién es el niño? La tradicional. Vamos a ver a quién le sale el niño. Empieza Héctor Morales, Jennifer, mira que... ¿Acá? Ahí está Héctor partiendo. A ver si yo te ayudo por Héctor acá. Es el vamos a ver si sale el niño. El encargado para el 2 de Candelaria de traer los tamales para todo el equipo de Telediario. Vamos a ver. Héctor, si está no, ¿quién partiendo. Será? No quiere. ¿Qué divide? No quiere. No quiere. ¿Será Héctor el niño el que está ahí? Probablemente. ¿Qué pasa que no quiere? Métele la mano, Héctor. Eso. Ahí va. Vamos a ver si salió el niño. Si sale el niño. Y esta es la tradición. Vamos a ver. Bueno, Jennifer, te toca, es tu turno. No ha salido. Vamos, Jennifer. A ver qué pasa, Jennifer, contigo. Tienes suerte con el niño, gracias a Panadería San Martín. Sí, sin duda alguna, la tradicional rosca de Reyes, que es una tradición que fue introducida desde España a Guatemala, muchas de las tradiciones que han llegado acá, y que pues también en muchos lugares hoy es el día especial para dar los regalos, no Correcto. Es en Navidad como acostumbramos claro. en Guatemala. Héctor, el 2 de febrero es la tradición, ¿no? Que le llaman 2 de Candelaria. Muy bien. Bueno, entonces Diana, con el pedazo que partas tú, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Telediario al amanecer. Vamos, ahí les contamos mañana qué pasó. Aquí está. ¿Quién está? Ahí está. Le salió a Jennifer. O sea, ¿a quién Jennifer, le salió? A Jennifer. A Jennifer le salió. Yo lo voy a agarrar. Aquí se los muestro, señores. Se los muestro acá. O sea, que la PMT Jennifer, es la encargada de poder dar los tamales el 2 de Candelaria. No es la enseñe, PMT, sino que eres tú. Enseñe. No lo muevas el niñito. Eso. Muy bien, perfecto. ¿No traerá ahí otro está. Niño? Pregunto. Señores, nos despedimos. Pásenla bien. Andri, tu Cuídense turno. Cuídense mucho. Vamos a ver qué pasa.